Noticias del Táchira. Resaltar el acuerdo de voluntades que hemos firmado hoy con FEDINDUSTRIA, el capítulo del Táchira recién creado, y la Cámara de Comercio de Cúcuta. Más allá, digamos, del texto que pueda manifestar lo que ha sucedido en este recinto en los dos últimos días. Un encuentro en esta rueda binacional, Estado Táchira y Norte Santander, de empresarios de Colombia, del Norte Santander y de Táchira, que quieren no solamente hacer negocios, sino trabajar en lo que hemos llamado la nueva frontera. Una frontera de complementariedad, una frontera de integración, pero también una frontera que nos permita integrarnos y complementarnos de manera cierta y real. Tenemos muchas potencialidades, tenemos muchos valores agregados al lado y lado de la frontera, materia prima, transformación, condiciones de incentivos como son las zonas económicas especiales de exportación del Estado Táchira, nuestra zona franca en Cúcuta, y creo que a partir, digamos, de la reapertura del transporte de mercancía que se inició el día de ayer a partir de esta noche, vamos a poder lograr unas condiciones realmente de beneficio. No solamente vendernos y comprarnos, sino complementarnos e integrarnos. Aquí lo que hemos enviado es un mensaje poderoso al resto del país, en Colombia y en Venezuela, a las autoridades nacionales, que en buena hora el presidente Maduro y el presidente Santos entendieron y copiaron el liderazgo de los gobernadores, y podemos dar un parte positivo. Hoy se cierra, digamos, esa rueda binacional, pero continuamos trabajando para la siguiente y continuamos trabajando en todo el tema operativo y logístico para ayudar que se reactive esa dinámica económica, que lo que termina generando es mayor puestos de empleo, beneficio para todos los habitantes de la frontera. Total, y superó cualquier expectativa que se genera. Y sobre todo, lo más poderoso, más allá de los negocios y esta cultura de la complementariedad, es el mensaje que estamos enviando, que sí se pueden hacer las cosas y que tenemos que integrarnos, sobre todo el fortalecimiento, como lo dijo el presidente Maduro en la comunicación que tuvimos con él, fortalecer el Estado Táchira y fortalecer el Norte Santander, que es donde están los problemas, y hay que fortalecerlos, obviamente generándole unas condiciones, apertura económica, apertura de generación de empleo, obviamente en el marco de la legalidad, de la seguridad y de todos los elementos que queremos en una frontera en paz. Noticias del Táchira.